Voy a hablar sobre la lectura. He sentido los afanes de la lectura durante toda mi vida. Me deleité de niño con las aventuras de Sandokan por los mares asiáticos y acompañé a los personajes de Julio Verne por el espacio, el mar y el centro de la tierra. Homero llenó su época con las leyendas más bellas de la antigüedad clásica y entré al mundo novelesco con las increíbles andanzas del Hombre de la Mancha y los apasionantes personajes de Mika Waltari. Mi abuela leía en voz alta su deslucida y vieja Biblia y yo escuchaba atento los pasajes del Antiguo Testamento. De esta forma ubiqué pronto los remotos orígenes del hombre, la media luna de las tierras fértiles, la vocación de Abraham, la certidumbre de Moisés, la sabiduría de Salomón, la belleza de Nefertiti, la belicosidad de Horemheb y los viajes de Sinué. Mis estudios conformaron mi educación literaria. Aprendí lo que es el hombre y sus anhelos en su peregrinar histórico. Mi mente se llenó de lecturas sobre la ciencia política, la sociología, la historia, las relaciones internacionales, el apasionante mundo de la comunicación. Leer es un deleite. Leer es aprender, saber, conocer, ver. Pero también hay que aprender a leer lo que nos cultive y nos deje satisfacción. En esta época en que se producen miles de millones de datos de comunicación anualmente, gran parte de ellos son literatura barata. Hay miles de libros a la venta que en lugar de formar un carácter y un temperamento, lo deforman. No solo no enseñan, sino que manipulan. Cuanto más temprano y de forma más atrayente se realice un aprendizaje, más profundamente arraigará en nosotros. Pregunto, ¿es importante leer? Por supuesto que sí. La lectura y los viajes son las únicas actividades humanas que podremos disfrutar toda la vida. Gracias, buenas noches.